Hello, good evening. Hello. Hi, how are you? How are you? Doing great, Hello. doing great. Hello. Hello, Hija. hello. Right, Déjalo okay, welcome, welcome. We're about to begin here in about a minute, at 8 o'clock. Let me see. So how was your day today? How was your day? Everything good? Work is good? Nice days. All right, nice day. All right. Good, good. All right, let me see. Okay, welcome, Jose Daniel, Alejandro, Julio, Marco. Me see. We have Herbert, Adrian. Okay, well, thank you for being punctual. So I'm going to ask you, what is today's date? What is today's date? Alien? This day, date. Date. Yes, the date. The date. Right. It's Thursday, May 20, 2021. Okay, all right, great. 20th. 20th. 20. 20. 20th. All right, con la TH. All right, great. 20th. 20th. Julio. All right, Julio, go ahead, Julio, con todo. Thursday, May May. 20. May. May, oh my God. Yes. May, teacher, excuse Okay. me. Okay. May 20, 2021. All right, much better, mucho mejor. Very good. Good pronunciation, Julio. Excellent. Yes, thank you for you. All right, yes, all right. I want you to be good. I want you to pronounce great, okay? Okay, All right, great, great. Okay. All right. Long, Huh? ¿Cómo? long side, long, long side. No, Okay, dime lo que quieres decir. olvídalo. No, no, dímelo, yo te lo digo en inglés y tú lo repites. No hay problema. ¿Qué quieres decir? No, yo le iba a decir long side, no. No, teacher, yo le iba a decir largo tiempo sin verte, aquí lo tenía y Okay, se me olvidó. long time, long Long time, side, no, no, no sí. see, right? No, Long, sí, ok. vaya, Long long time, time, no see. no, sí. All right, very Thank good, you. eso, very good. Long time no see, right? Es un refrán, right? It's like a saying. Yes, Okay, yes. very good, very good. Yes, it's an American phrase, right? Una frase americana. All right, thank you for sharing that, Julio. Gracias por compartir eso. Okay, teacher. All right, great. Hello, Jessica. How are you? Daniel? Hi. Hello. Hi, welcome. Okay, let's do the, let me see. I hope you saw the manual. Espero hayan revisado el manual, right? Ayer se los comenté. I told you yesterday to kind of give it a little review, right? To be prepared. Be prepared. I also have some activities, right? También tengo unas actividades afuera del manual, ya preparadas, unas mini pequeñas actividades, okay? No tan intensas, just small, short, right? Para facilitar, to help you a little bit in this activity. Routine. All right. Yes, with the routines, todo relacionado con Routines. rutinas. Ah, incluso hoy van a hablar ustedes sobre rutinas también propias. Okay. So, we're going to do that. Vamos a hacer varias actividades today, right? Manual, actividades en PowerPoint, and speaking group activities. Okay, so be ready. Be ready. All right. Be ready porque vamos a estar bien activos hoy.
All right, let me see. I'm going to begin. Voy a empezar con asistencia. All right, when I call your name, I want you to say present. Okay, Adrián de Jesús Machado. Present teacher. Thank you. Alejandro Antonio Ramírez. Present. All right. Daniel Ernesto Márquez. Present teacher. Okay. Dennis Ezequiel Represa. Dennis Ezequiel Represa. Okay, no answer. Gerardo Efraín Mejía. Gerardo Efraín Mejía. Okay, no answer. Herbert Ulises. Present teacher. Thank you. Gustavo Alberto Montepec. Gustavo Alberto Montepec. Okay, no answer. Jonathan Emanuel Franco. Present. Thank you. Jorge Samir Gravi. Jorge Samir Gravi. Okay. José Daniel Argueta. Present, teacher. Thank you. José Santiago Escobar. Okay, déjeme apagar el micrófono ahí. José Daniel, no, José Santiago Escobar. Present teacher. Okay, thank you. Juan José Conrado. Present. Thank you. Julio César Merino. Present. Thank you. Marco David Velázquez. Present. Thank you. Oscar Edison Coreas. Oscar Ellison Coreas. Okay, no answer. Oscar Enrique Ramírez. Present teacher. Thank you. Paula Jimena. Paula Jimena, okay, no answer. Rosa Lizette de Paz. Present teacher. Thank you. Warner Humberto Orellana. Present. Hello. Hi. Hi. ¿Tú eres Warner? Yes. Aquí dice Herbert Ulises. Sí, lo que sucede es que estoy en el trabajo y estamos en la misma cámara ahorita. Ok. Entonces aquí tengo que aclarar algo. Ok, aquí dice Herbert Ulises Martínez. Es Herbert, right? Sí. Ok, pero tú no eres Herbert. Right? Lo que le estoy explicando, estamos en el trabajo. Ok. Estamos los dos del mismo teléfono. Ok, entonces tú aquí eres... Aquí está Herbert. Entonces tú eres Warner, ¿verdad? Herbert. Tú eres Warner, entonces. Sí. Ok, voy a hacer nota de esto. Nomás para que sepa Ulises. Ok, let me see. Jessica Beatriz. Present. Fuentes. All right, thank you. Ok. Ok, let me see. ¿Qué horas son ahorita? 8:08. All right. 8:08. Okay, ¿quién era? Ulises y Warner. Warner Humberto. Yeah. Okay. Okay, class, we are going to begin. And please turn on your cameras. Por favor, encienden sus cámaras, por favor. Ulises, Juan José, and Alejandro. All right. Juan José Conrado, va a encender su cámara, por favor.
Alejandro Antonio. Alejandro Antonio. Alejandro Antonio Ramírez. Ok, no responde. No hay problema. All right. Ok, Ulises. La situación con su compañero. Ok. Recuerde que él se tiene que conectar. Ok. Están utilizando el mismo teléfono y voy a preguntar cómo esa situación. Porque él se tiene que conectar con su dispositivo. Ok, aquí está Flor. Hello, Flor, de administración. Hola, Flor. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias por entrar. Tengo aquí una situación y quizás me la pudiera aclarar, ya que está aquí el estudiante Ulises, aquí presente. Estaba con otro compañero, con Warner Humberto, pero parece que están utilizando el mismo dispositivo, o sea, el mismo teléfono de Ulises. Entonces, cuando pasé la asistencia, él dijo que estaba allí, pero está utilizando el mismo teléfono de Ulises. ¿Qué pudiera al respecto? Vale, en ese caso es necesario que cada participante tenga su propio dispositivo, perdón, para que se pueda conectar. Esto es porque cada vez que se registran, Zoom les empieza a guardar los minutos, les hace un conteo de minutos. En este caso, puede que el otro participante tenga, no va a tener minutos registrados en Zoom. Ok, es lo que yo le dije, que se tenía que conectar con su propio dispositivo. Pero quería que lo aclarara usted como parte de administración también. Pero muchas gracias, Flor. Ok. Okay. Thank you. Ok. Ok, Alejandro Antonio. Una vez más, por favor, si puede encender su cámara. Ok. All right, let's continue. Ok, como pueden ver, class, en cualquier momento inesperado puede entrar a administración. Right? So, ahí están los resultados. Ok, bye. Let's continue. Let me see. We are going to talk about, what did we talk about yesterday? All right? What did we talk about yesterday? ¿Qué hablamos ayer? ¿Alguien me puede dar un a little example? Yeah, Marco. All right. How to use yes and no question and simple present. Okay, for great. For example, do you work on the company? Yes, I do. Or yes, I do. Or not. I'm not. Ahí está el manual. First. Do I get up early? Early? Yes, I do, or no, I don't. So very good, right? Okay. Much better. Yeah. Very good, very good, all right? So we were talking about short answers, right? Short answers. Very good, excellent. Now, we're going to continue with daily routines. Remember, daily routines. ¿Qué es lo que hacen ustedes a diario? Ahora vamos a lo un poquito más básico, right? Daily routines. Ahora ustedes van a demostrar, no demostrar, sino hablar. You're going to talk about your daily routines. What do you do when you get up in the morning? ¿Qué hacen en la mañana cuando se levantan, right? First thing you do, right? Le voy a explicar. What is the difference between wake up and get up? Wake up, despertarse. Very good. And get out. Get out,
Get up. Get up. 5 a.m. o club. 5 a.m. 5 a.m. o club. Very good. O 5 a.m. Ah, 5 a.m. All right, so get up es cuando uno ya hace la acción de levantarse de la cama, right? Get up. Ajá, wake up ya cuando abre los ojos, right? Aunque esté sonando la alarma, pi, pi, usted nomás está ahí, right? Está despierto, pero no se levanta, right? No. Wake, right? So, that is wake up. Eso, abrir los ojos nomás despertar. Okay? So, tell me, ¿alguien me puede dar 3 puntos de su daily routine? Right? De propio. Julio. All right, Julio, dale con todo. Estás con ánimo hoy, dale. All right, great. Como todos los días, right? Go ahead. I wait 5 o'clock. Five a.m. Okay. I wake up. Letting I take a shower at 6 p.m. All right. After they eat my breakfast. After that, I eat my breakfast. Very good, very good. Excellent. Ahí me dio 3 puntos. Finally, I go to work at 7 a.m. Okay, very good. Good job. Hey, buenas rutinas, right? Me dio hasta 4. He gave me 4. Next. Reto. Come on. Thank you, Julio, para iniciar esto. ¿Ah? Come on. Estos suyos. Así que no tiene que pensar, ¿cómo lo voy a...? Esos suyos, they're yours, lo que usted hace. You said yesterday que repasaron. Ah, exactly, right? Exactly. Hoy I have time. Exactly. More or less, that's pretty good. Good job, Julio. Okay, Marco. All right, I wake up. At 4 a.m. Get up for 4:30, so, and I'm washer or bañarme. Okay, I take a shower. I go to take the bus to the work. To work. I eat my breakfast at 6:30 a.m. and entry my work at 7 o'clock. Enter for my work at 7 a.m. Very good. Excellent. Good job. Let me see. Who else? Can you give me at least 2 or 3? Jessica. I get up 6 a.m. At 6 a.m. At 6 a.m. I take a shower. Then I brush my teeth. Then I go to the work. I go to work. Then I take my breakfast. Okay. That's it? All right, very good. Good job. Now, the same thing that you're doing right now, la mismo proceso ahí que ya tenemos ejemplo de Marco, Jessica, and Julio. What I want you to do is do that with your classmate, okay? Lo van a hacer en parejas y van a estar interactuando, okay? Y así van a ir practicando con sus compañeros. Now, we talked about the morning routine, right? Julio, Marco, Jessica. When you go back to groups, para que no repitan lo mismo que hicieron, pongan las rutinas de la tarde, ¿ok? Como la cena, right? La clase, la hora que se duerme, ¿ok? Para que cambien el vocabulario, ¿ok? Ya los demás pueden hablar de ambos si quieren, ¿ok? In the morning or afternoon, o cualquier parte de su rutina diaria, your daily routines, ¿ok? This is simple, esto es simple porque es de ustedes, ¿ok? Son lo que ustedes hacen, ¿all right? So those are the examples, and now it's time to practice, ¿all right?
Ahora es ponerlo en práctica y ponerlo en uso. So I'm going to... ¿Qué estoy haciendo aquí? Ya va a cancelar la clase aquí. Breakout rooms. Wow, ok. Ya voy a apretar el botón equivocado. A mí me van a jalar las orejas. Let me see. All right, here we go. Are you ready? Breakout rooms. Remember, practice daily routines. Your daily routines. Los suyos o suyas. Ready? One, two, three. Breakout rooms. Go to work at 6:20. I enter work. Okay. Remember the word entry, la palabra, parece que alguien más dijo la palabra entry. Marco. Entry significa entrada, ¿ok? Entry, la entrada. My entry is... No, I enter work, I enter. Yo entro al trabajo, yo no puedes decir yo entrada al trabajo. Okay? No, es que yo... Entonces la palabra entry no la aplicamos aquí. Utiliza enter para que sea más. Pero, más y si aplicable. le quisiera dar otro sentido a la oración diciendo mi entrada es a las 7, pero a veces dentro a las. Allí sí, porque está hablando de la hora de la entrada. Right? Pero la otra forma es a la hora que entras. Ahí sí, Jonathan, ahí sí lo puedes utilizar. Ok. Él dijo que usualmente. Tiene que decir primero, usually I get up. Usually, esa es opcional, ese adverbio. You can use pero it. Pero es que usually I usually. También, sí. Yes. All right, pero la más forma correcta es I usually. Okay. I usually, primero el subject y luego el adverb de frecuencia. Ese se le llama el adverb of frequency. Yo usualmente, right? You can do that. But you can use it in the front. Usually I, también es aceptable. Okay? Both ways are acceptable. But very good. Very good. Continue. Good job.
perdido. Ah, hello. Ajá. Hello. Sí, varias preguntas. Ya nos agarró con las manos de nomás. Más. Bueno, ¿cómo se diría, teacher? To go, o sea, ir al trabajo, yo voy al trabajo 6 en punto. Okay, I go to work. I go to work 6 at a.m. At. I go to work. I go to work at. At. I go to work at. At. Al principio. At, bye. I go to work at. Luego ponemos okay. 6 o'clock. 6 a.m. Okay. Okay, I go to work at 6 o'clock. Very good. Uh-huh. Ahí está. Uh-huh. Remember, está bien. Uh-huh. Además, recuerda esto. Cuando hablamos de tiempo, siempre te tienes que poner la preposición at. Eso significa, okay. Eso significa a las, right? Ok. Perfect. Porque si no le pones at, estarías diciéndolo de esta manera. Yo voy al trabajo 6. Ok, perfecto. A las, entonces el at significa a las o a las, cuando hablamos de tiempo, ¿ok? Y cuando es a levantarme, pero con esa hora, no es una hora así en punto, sino que es 5:30. Ok, 5:30, 5:30. 5:30, sí. At 5:30, sería get up, I 5:30. ¿Pero quién? I get up. Eso, very good. Yes. Okay. Remember, siempre tienes que decir quién. Yo sé que en español nomás, a veces lo mezclamos, pero lo mezclamos. Right? Okay. Me levanto, decimos me. Right? Uh-huh. Entonces, uh-huh. En inglés, el subject siempre tiene que ir I. Uh-huh. I get up. Okay? Uh-huh. ¿Alguna otra pregunta, Juan? Y cuando se dice... entrar al trabajo sería enter. ¿Quién? Ian. Enter, Ian. No, pero ¿quién entra al trabajo? I enter. Ah, eso, very good. Very good. Yo entro, enter. Right? Yo entro okay. al trabajo. Ok, okay perfecto. Y luego decir. Okay, thank you. All right, great. Muy bien. Okay. Hello? Ajá. Juan. ¿Y cuando me toca entrar en la tarde o...? En la mañana, ¿cómo sería? Okay. I enter in the morning. I enter work. I enter work. In the morning. En la mañana. In the morning. O si quieres ser específico, puedes decir I enter work y luego le das la hora. At, como lo dijo Juan. At, él dijo a las 6. All right. ¿Y en la tarde? Y luego ya si en la tarde nomás decís PM o in the evening. In the evening. Y si ya es como en la mediodía, puedes poner in the afternoon, right? Como a las 12:30, por ahí. Pero si ya es la tardecita, como pasaba a las 4, you can say in the evening. Okay? I enter work in the evening. Or, puedes dar la hora exacta y ya la persona sabe el horario. Right? At 5 p.m., 5:15, a las 5:15. Whichever hour you would like to add. Okay? Okay. Okay, thank you. Good job. Sigan. Continue. You have a few more minutes. Unos cuantos minutos. Fear. Hi. No, fear es miedo. Ah, fear. Hello. No. Hello, teacher. Nothing. No. Okay, great. Everything good? ¿Todo bien? Se ve que están divirtiéndose, right? Very good. Excellent. Así que we talk about animal or the work of Lisette, the past. Okay. Great. Continue, you're doing great. All right, thank you. All right.
Okay, welcome back. I hope you did a little bit of practice, a little bit of speaking, right? Conocerse, get to know teacher. Each other also. Okay. Teacher. Yes, Jonathan. A nosotros se nos generaba una duda y estuvimos buscando diferentes traducciones, pero no la encontramos. ya soy el tendría... mejor traductor. dale. ¿Cómo podríamos decir hora de salida okay. del trabajo? Okay. Déjame ponerme aquí, compartir. No es finish, teacher, ni check out. O check in para entrar. Porque nosotros estuvimos buscando ahí y salía departure time. Hora de salud, hora de salida, departure time. Okay. Mm-hmm, pero. Or esta otra. Esta otra. Que se llama así. Clock out. Es otra frase. Clock out. Clock out time. All right? Clock out. All right? Or clock out. Clock out. ¿Sabes lo que es clock out? En términos, en cultura. Afuera. All right? That means, let me see. Es que alguien tiene el micrófono y hay ruido atrás. No sé quién es. Ok, Juan, te lo apagué. All right. Clock out. Por ejemplo, I'm going to give you the example, right? En standards americanos, right? Si su jefe, un ejemplo, this is an example, okay? No, así, oh, el teacher no está, es un ejemplo, okay? Yo lo he visto, right? Por eso se los comento. If I'm the boss, si yo soy el jefe, ¿quién quiere ser ejemplo? Para que no digan, mi teacher me llamó a mí como ejemplo. ¿Quién quiere ayudarme por un Marco. Ejemplo? All right, Marco, thank you, Marco. Okay. No, ¿sabes de qué? Tú eres el jefe. Yo soy el empleado. Right, I am the boss. All right, you're the boss. Okay, Marco, let's say, let's say that si, hay dos formas de interpretar esto. All right? Si, yo soy nuevo, right? Digamos, imagínense esto, yo soy nuevo en la empresa, right? Soy el empleado y Marco es el boss. He's the manager, right? So Marco me dice, okay, and I tell him, hey, what time do I leave? ¿A qué horas me voy? Or what time do I finish work? ¿A qué horas termino el trabajo? Él puede decirme este término, okay? Oh, Henry, decime, Marco. Henry, clock out time. Henry. Right? ¿Cómo? Clock out, decime esa frase. Clock out. Mm-hmm. Pero deme toda la que está en la pantalla. Ah, clock out time. Ahora, ¿seguí? Is at... Ahora dime tú eres el jefe. 5 p.m. At 4 p.m. Okay, very good. 4 p.m. All right? Ah, okay. All right? So if he tells me that, si él me dice ya en una frase, ya como así una frase estadounidense, clock out time is at 4 p.m., right? ¿Qué me quiso decir ahí? Esa es la hora de mi salida. La right? hora de la salida es a las 4 p.m. Exactamente. Y prácticamente lo que hay es, muchos lugares de trabajo tienen como tarjetitas donde uno le hace clac, clac, y le ponen la estampilla a la hora que uno sale, ya sea digital o en papel. No sé si las han visto ustedes. Yeah. All right, if usted ve a los super de aquí, algunos, ahí están, ahí se puede ver por donde están los... donde uno saca el dinero de las maquinitas, de los kioscos, ahí a veces están para los empleados. Clock out, right? It's like, right? O digital, escanean con una tarjeta, right? So, clock out time, that's another way of saying it, okay? Ahora, también, para que sepan, esta es una frase, right? Así como la que dijo Julio temprano, right? Long time no see, right? Que me gustó la frase que dio, right? Long time no see. Son frases que prácticamente nomás las van a ver en términos estadounidenses. Si yo me, digamos, aquí está otro ejemplo, right? Fuera de contexto. Digamos que yo esté actuando en el trabajo, que así, que yo no quiero hacer esto, I don't want to do this. Ahí dejo a medias el trabajo y Marco se enoja, right? Él es el gerente, right? Y viene de administración desde arriba y le dice, hey, ¿qué está pasando? What's wrong with Henry, right? El empleado Henry. Y él le dice, ¿sabes de qué?
que se vaya. Right? Entonces Marco me va a decir así de solo, Henry, decime esa palabra. Dale. Go ahead. Right, dale, Frank. Dale, Marco. Tú eres jefe, yo solo así. Ah, Henry. Clock out. Yeah, decime, Henry. Henry, clock out. Ajá, ya la sigo con la mano. Clock out, right? Clock out. ¿Qué me quiere decir ahí? Que ya me vaya. Right? Right? Clock out. Ese es otro término, right? Como otro término, como decir, en vez de decirle, ¿sabes de qué vete? Sino que nomás te dicen, clock out. Right? De forma democrática. Right. So ahí está otro término. Right? Democrática. Yeah, 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 yes, there you go, there you go. Right. Now, la palabra que comentó es departure. Right. Esta palabra, departure, esta palabra se utiliza más en el tránsito de aviones. Exactly. Planes. Okay. Departures son como salida, ¿verdad? Exactamente. Departures, right? O trenes, right? O trains. Esto lo va a ver usted si usted va en un tren de esos que lleva gente a otros países o de largo plazo, de largo tiempo, van a decir departure. Va a haber un horario de salida. O si han viajado por avión, ustedes saben que esta palabra la van a ver. Yeah. I see it. All right. Okay, let me see. Ahí es otra forma de decirlo. All right. O lo más fácil, finish work. También, finish work. Y le dan a tiempo. Finish work at 4, at 5. Okay. Thank you for the question. Okay. Muy buena pregunta, interesante. Thank you, Jonathan. Let me see. Teacher, parada de buses, ¿cómo se dice? Bus stop. Bus stop. Yes. Bus stop. All right. Como stop, para. Stop. El rótulo stop. No me voy a poner el bus in front. Bus stop. Parada de buses. All right. All right. Thank you. Let me see. Okay. All right. I'm going to share screen. And let's go to page. Vamos a la 26. Let's go to page 26. We're going to do a small activity. Page 26 in the manual, right? In the manual. Después le voy a poner unas mini actividades en PowerPoint. Right. All right, let me see. Okay. Okay, let's do this. Okay, page 26. Remember we were doing simple present with short answers? Yeah. Short answers. Okay. Esto lo ya lo practicamos, right? Short answers. And this is with third person. Third person. Does she ask for assistance? Yes, she does. No, she doesn't. Does he drive the truck on weekends? Yes, he does. No, he doesn't. Does Elena make phone calls? Yes, she does. No, she doesn't. Does our company check the policies? Yes, it does. No, it doesn't. No, it doesn't. All right? No, it doesn't. Okay? So these are yes or no questions. Esas son preguntas de sí o no. Yes, yes and no. Yes and no questions in simple present, right? Si es sí o no la respuesta. Now, Jonathan. Yes, teacher. Can you read that, please? Create a question based on the answer. 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 Remember, no pronunciamos la W. Right? Answer. Very good, Jonathan. Good correction.
Now, it says create a question. Aquí no lo van a ver como, oh, aquí ya, ya, ya está aquí nomás, right? No, I'm going to help you. ¿Por qué? Porque ya está algo aquí que les va a ayudar. Esto es guía, no quiere decir que sea la respuesta completa. Es parte, ¿ok? Parte de la pregunta, disculpen, parte de la pregunta. Vaya, ¿la respuesta cuál es? La respuesta no va a cambiar. Alejandro, what is the answer? Alejandro Antonio. Yes, teacher. Can you, ¿puedes leer la respuesta, please? Yes, he does. Very good. Yes, he does. Entonces, buscamos aquí que dice yes, he does. Están todos. Aquí está, right? Yes, he does. Right? Primero, ahí nos toca la respuesta, right? Entonces, las instrucciones dice crear su propia pregunta. Okay? Tenemos la respuesta, right? Basada en la respuesta. All right, exactamente. So, tenemos el yes, he does. So, nos vamos a colocar aquí. Yes, he does. Y esto es para que no se me pierda. Right? Yes, he does. Entonces, ¿nos vamos a enfocar en qué? ¿Nos vamos a enfocar aquí arriba? No. No, abajo. Aquí? No. ¿En cuál? Aquí, ¿verdad? Yeah. Ok, en es he. Right. Right? Porque la respuesta dice he. Right? Entonces, no vayan a buscar allá, a estar buscando otras páginas. Ok, los estoy guiando. Ok. Y si ponen enfoque, no se me van a perder. Si ponen ojo en esto. Okay, sabemos que la respuesta es, yes, he does. Vamos aquí, ok. Entonces me voy a enfocar en la pregunta. La pregunta tiene que estar de esta estructura. De esta estructura. Ok. Ok, alguien tiene el micrófono ahí. Sí. Okay. Let me see. All right. So we know the answer. Ya sabemos la respuesta. Entonces nos vamos a enfocar en la pregunta, the question. So, ¿alguien me puede decir en qué palabra empieza todas las preguntas? Do. Hi, yes. Do. Does. 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 Do. Do. No. Does. Para does. Does. Okay, does. Very good. Does. Very good. Does. Excellent, right? Y están hasta en negrito. They are even in, esto se le llama bold, right? They are in bold. Okay. They are in bold. Son estas. ¿Qué significa? Que estas no las podemos cambiar, ¿ok? Cuando hacemos la pregunta. Estamos hablando tercer persona, right? He es parte de la tercera persona, right? Right here. So, veamos esta oración. Let me see. Oscar Ramírez. ¿La puede leer, por favor? Sí. Can you read it, please? He fixes the AC on Friday. Ok. Él arregla el aire acondicionado. AC significa aire acondicionado en inglés. AC, air conditioning. Air conditioning, right? Son las abreviaciones. He fixes the AC on Friday, right? He fixes, él arregla, verbo, right? Pueden escribirlo, nuevo vocabulario. He fixes, el verbo es fix, pero como es tercera persona, we put the es porque termina con x también. También los verbos que terminan con x le ponemos es. Now, ¿cómo lo vamos a hacer esta? Sorry, teacher, como dijo el verbo. Ok, si termina en x, así como está aquí, fix. Le ponemos el ES. ¿Ok? Para third person. Cuando hablemos. Si yo quiero decir yo arreglo, yo voy a decir I fix. Se lo voy a escribir porque yo sé que algunos prefieren que les escriba también. ¿Ok? I fix. Yo arreglo. Cuando yo hablo de yo. ¿Ok? O we, nosotros. Fix. Pero en tercera persona le ponemos el ES. ¿Ok? ¿Ok, Juan? Michel. Yes. All right. Let's continue. Uh-huh. Teacher. Yes. ¿Verdad que al ponerle el does como fixes, ¿qué dijo que significaba? Arreglar, arregla. Arreglar. Uh-huh. Entonces, fixes como lleva
S, al ponerlo acá con el does he fix, ya no llevaría el S, ¿verdad? Exactamente. Exactamente. Porque aquí está en forma afirmativa, ¿verdad? Exactamente. Eso, y ya el do ya lleva, ya ese es LS. El LS, very good. Excelente. Adopta el ES. Exactly, right? Uh-huh. En lleva. Vez de llevarlo el verbo. Exactamente. Uh-huh. Very good. Eso significa que está poniendo atención a la estructura. Excelente. Entonces, Oscar, ¿cuál es la pregunta? Does he fix the AC on Friday? Does he fix the AC on Friday? Perfecto. Perfecto. Entonces, you take a question mark. Right? Do you have to question mark? ¿Cómo? Le falta el falta el question mark. Okay. All right. Remember, okay. Al principio no lo había puesto, ¿verdad? No lo tenía. Porque en su manual ya está. ¿Lo pueden ver? Okay. Yeah. No quería que ustedes escribieran esto y después estuviera otra vez ahí en el manual, dos veces. Right? ¿Me comprende? ¿Me entienden? Ok. So, si lo quito, si no lo pongo, porque ya está ahí. ¿Lo pueden ver aquí al final? ¿Sí? Yes. Ok. Entonces, lo que va a ir aquí es esto. Does he fix the AC on Friday? Right? Ya les incluyeron el question mark en el manual. Ahí nomás es de escribirlo. Ok. Dos. Oh, cool. All right, so this will be la número uno, right? Let me see. ¿Alguna pregunta sobre la número uno que no entendieron? ¿Alguien? ¿O ya dicen, hey, hoy sí, ya? ¿Alguien? Ok, entonces, si no hay preguntas, eso significa que ya entendieron y van a ser la 2, la 3 y la 4. Ok, dale, les doy unos cuantos minutos. Empiecen. Quiero ver los que estén ahí working. Se le enviamos teacher después. ¿O cómo? Yeah, ¿se le enviamos o cómo? You can send it. Aquí lo pueden mandar ahorita. You can send it. Nomás son la 2, la 3 y la 4. O lo pueden mandar todos si están en el manual ahí. Right. Ya he hecho. Remember, ¿dónde están las preguntas, teacher? Aquí están. She sends many emails to customers. She cleans the first floor only. Eric keeps track on the sales, right? ¿Qué quiere decir keep track? Keeps track. Right? Él toma como registro, está como pendiente de las ventas, right? Keeps track of the sales, las ventas. Seguimiento de las ventas. Sí, exactamente. Ahí está, right. ¿Cuánto vendiste? Ah, 5. Me suena familiar. All right. Teacher, yo se la voy a enviar porque las hice, no sé, y usted me corrige, por vaya, favor, pues, para ver qué tan equivocado. Le voy a pedir, antes que me la mande, Julio. Antes que me la mande, before you send it, ¿le puede dar una revisadita antes que me la mande? Okay. Ok, es que ya la estuve revisando y a mí me parecen bien, pero I don't know, teacher. Ok. Entonces, Send. All right, send it. Teacher. Okay. The activity of yesterday, we tenemos que enviarla al WhatsApp. No, you don't have to send it. No, no tenemos porque lo hicimos aquí en clase. All right. Okay. Now, Daniel. Yeah, teacher.
Ok, ¿le puedes dar una revisadita? Prefiero que le den una revisadita a que nomás con rápido así. Right. Dale una revisadita y dime si están correctas. La 3 y la 4. Ok. Mm-hmm. 1 and 2 are correct, Daniel. Ok, Julio, ok, no le quería que le diera una revisadita un poquito mejor, ok. La número 2, mira la número 2, Julio. Sí, teacher. Ok, dime cuál es el error ahí, vamos a ver. Yo sé que tú lo puedes. Número 2. Yo lo terminé, teacher. Does she? Uh-huh. Y luego sense. No. Sense. Así no lo pusiste tú. Ah, no, o sea, sí, o sea, tendría que quitar el otro she. Ah, ok. Que si ella, sí. Ella, ¿verdad? Ajá, sí, ya ves. Ella, okay. Ya ves, dale una revisadita, sí, ya ves, a ver. Sí, teacher, sí. All right. ¿Y qué pasó ahí con el verbo ahí, Julio? ¿Qué acabamos de decir del verbo? A ver, el dime. Verbo. Uh-huh. Primero es el pronombre. Ajá. Después el verbo. Ok, pero vaya, la primera dice, does he fix? ¿Qué dice la oración abajo? He fixes. No, deme la número uno, abajo. Dice. Ah, la número uno. Yes. He fixes. He fixes the IC of Friday. Ok, ahora dime la pregunta que pusiste arriba. Does he fix? Vaya, very good. Ahí para. El fix, le quitaste la ES, ¿verdad? Sí, la quité. Teacher. Exactamente, así está correcta. ¿Y qué pasó con la 2? ¿Qué pasó con la 3? ¿Y qué pasó con la 4? Pusiste el mismo verbo como estaba abajo arriba. ¿Lo miras? Sí. Ah, ¿verdad? All right, very good. So correct it, Julio. Sí, teacher. Yes, all right. Let me see. Remember, el does se lleva ya esa función. Por eso la número uno en fix ya no lleva la ES porque estamos haciendo la pregunta. ¿Ok? Ok. Ok. Clean. Clean, excelente. Clean. Yo ya terminé, teacher, pero... Okay. No sé, lo puedo mandar. Yeah, you can send it. You can send it. Lo puedes mandar. Teacher. Jessica. No, que... Teacher, el nombre por... Porque mi teléfono no le sirve la cámara trasera. Okay. Okay, can you send it in text? O lo puedes poner en tu computadora como en un documento de Word. Ya tener listo siempre un documento de Word y nomás me mandas al archivo. Entonces abrís WhatsApp en tu computadora y and then you te vas a Word, documento de Word, y allí pones la 5 y mandas el archivo en WhatsApp. Tampoco puedo abrir WhatsApp en la computadora. Come on. Necesito escanear la cámara de atrás. Vaya, entonces dámela, Oscar. Sí, la agarro de... Dámela verbally. ¿Aquí? Yes. La primera ya la hicimos, ¿verdad? ¿No? Yes. La 2 es do she send many emails? Mm-hmm. To customers. Yes. Very good. 3 is don't she clean the first floor only? They're only, yes. Floor only. Yes. 4 is does Eric keep trap? Does Eric pick trap? On the sales. On the sales. Sales, I'm sorry. Sales. 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 On the sales.
Excellent. Very sales. Good. Sales. C. ¿Voy a decir C? Sales. Sales. All right. Very good. Okay, Franco. Okay. Jonathan. Yes, teacher. Okay. Ahí la número 4, como que fallaste ahí. Ay. Sí, fe, me fue la S. Yeah, ajá. All right. Jessica. Hello, Jessica. Hello. Hi, good job. Okay. Very good. Lisette? Very good. All right, great. Ulises. Very good, Ulises. Alejandro. Very good. Juan. Juan Jose. Okay. Very good. Very good. Marco. Yeah. All right, very good. Very good. It's okay? Yes. Right. Very good. Franco, el otro Franco, Jonathan. Okay. Does she clean the first floor? Only does she clean. Okay, Daniel. Teacher. Does Gary keep track on the cell? Does... All right. Gabriel. Ajá. A mí solo la última me falta, ya la mando. Okay. All right, very good, very good. Okay. ¿Quién mandó esta última? José Argueta. Yo mandé una antes de la última porque hay otra ahí. Okay, Santiago. Okay. All right. Remember, el verbo no lleva S en el número 3. Does she clean? Clean. Not cleans. I am. All right. Very good, very good. Por la mayor parte lo hicieron bien, yes. Very good, very, very good. Now, let me see. Now, vamos a hacer unas pequeñas actividades. Okay, let me see. Tengo aquí en PowerPoint. Vamos a ver. First, we're going to see if you can do this. All right. Antes de hacer esta, hacer como a little scramble. Before we do that, I'm going to take a attendance, the second attendance. Okay. Let me see. Okay. Adrián de Jesús Machado. Present. Adrián. Present. All right, thank you. Present. Thank you. Alejandro Antonio Ramírez. Present, teacher. Thank you. Daniel Ernesto Márquez. Present, teacher. Thank you. Dennis Ezequiel Represa. Okay, no answer. Gerardo Efraín Mejía Vázquez. Gerardo Efraín Mejía Vázquez. Okay, no answer. Herbert Ulises Martínez. Present, teacher. All right, thank you. Gustavo Alberto Montepec. Gustavo Alberto Montepec. Okay, no answer. Jonathan Emmanuel Franco. Present. All right. Jorge Samir Gravi. Okay, no answer. José Daniel Argueta. Present. Thank you. José Santiago Escobar. José Santiago Escobar. Ok.
Okay, no hay respuesta. Juan José Conrado. Present. Thank you. Julio César Merino. Present. Thank you. Marco David Velázquez. Present. Marco David, all right, thank you. Oscar Edison Coreas. Oscar Edison Coreas. Okay, no answer. Oscar Enrique Ramirez. Present. Okay, thank you. Paula Jimena Cornejo. No answer. Rosa Lisette. Present, teacher. Thank you. Warner Humberto Orellana. Okay. No answer. Jessica Beatriz Fuentes. Present. Thank you. Present. Thank you. All right. Okay, let's continue. All right, let's look at this. All right, this is like a little mini activity. Hay una mini actividad. Vamos a ver. ¿Se acuerda que? Sí. ¿Ah? No. Okay. Por favor, si tienen respuesta, por favor apaguen el micrófono. Right. Santiago. All right. Hello, teacher. Hi. Me estaba viendo si tenías el ruido atrás. Okay, let me see. Okay, look at these. There are six, right? There are six questions here. Teacher. Right? We were talking about, dime. Ya pasó el listado. Cuando estaba pasando el listado, se me desconectó el teléfono ahorita. Okay. José Santiago Escobar. Present, teacher. Thank you. Thank you. Okay, we have six questions right here. And look at these. 1, 2, 3, 4, 5, 6. And I want you to look at this. Remember, this is just a little practice de todo lo que hemos visto, right? Some of the things that we have seen. For example, esto es como una daily routine, ¿verdad? Una rutina diaria. Let me see. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí van a poner la oración en orden. Ahí se los puse como un rompecabecita, right? So, TV, I, watch, y luego night y at, right? So, aquí lo van a descifrar, hacerme una oración completa. A complete sentence. A complete sentence. Okay? So, then we have number two. It says works, she, in, y luego office. Right? Algo que se le oye familiar, right? Que ya vimos. Lo negativo. Don't, they, computers, and use. ¿Qué significa use? Usar. Usar. Right? Very good. El verbo usar, right? Very good. So, van a crear la oración utilizando esas palabras. All right? Okay, Julio, te apagué el micrófono porque oigo ruido ahí atrás. Okay? Sorry. Number four. Do you like soccer? Yes. Is I do or I does? Okay. I do. No me da la respuesta. Okay. Very good. All right. No, very good. Eso significa que está poniendo atención. Very good. All right. Don't worry about it. Okay. Number five. Do you and Maria watch movies? Yes. We does. Or yes, we do. Okay. Number six. Does Jose work in a hospital? Esta es pregunta, right? La acabamos de hacer. Y este es el do y el does. All right.
Does Jose work in a hospital? No, he does, or no, he doesn't. Vamos a ver. All right. I'm going to put you in, lo voy a poner en pares, so you can debate a little bit. Y así fue, sea más, a little bit different. Let me see, recreate. Voy a poner en pares de... All right. Vamos a ver. Dale. 1, 2, 3. Breakout rooms. Se los voy a compartir en el grupo. No, he no. Hi, hello. I put in the group. I put it in the group, okay? The question. All right. Okay, so cualquier duda is right there in the group. Okay. Okay. All right. Remember the first number one and number two. You have to scramble, right? Tiene que descifrar esa para hacer una oración. No agregarle ni quitarle. You have to use all of them. Okay. Right. All right. And right. The other ones is do it, don't, and does. In short answers. Okay. All right, great. Hey, thank you. All right. Hello. Huh? Hello, teacher. Hi. No los puedo ver a ninguno, Alejandro ni a Juan. All right, hello. All right. Es que estoy. Remember that I sent the mandé la captura al grupo. Okay. Sí, estoy viendo la captura, por eso no me puedo mirar. Ah, okay. Eso estábamos viendo, sí. All right, great. All right, dale con todo. Remember, one and two, okay. No pueden agregarle ni quitarles. You have to use all of them, create a sentence, okay? Crear la oración. Okay. Más son 4 o 5 palabras, okay? Okay, perfecto. Right? And then 3, 4, 5, and 6, eso es con lo negativo y el do y el does. A short answer. Okay. Es lo que hemos visto. All right. Okay. Bye-bye. La otra es, do you like soccer? Hi. Do you like soccer? Yes, I do. Yes, I do, yeah. All right, great. Ahí van con todo. Excellent, excellent. All right. Okay. Estas son actividades, these are activities to practice, como un mini quiz, como una mini examen, como lo pueden decir. All right. All right, good job, good job. Bye-bye. TV at night. I watch TV at night. Yo, eso, mira. Very good, very good, Jonathan. Eso. Very good. Remember, la 1 y la 2 son descifrar las oraciones. 3, 4, 5, and 6. El do que hemos visto, do and does. Y short answer. All right, les quedan como unos 3 minutos. Y vamos a mandar eso al grupo. Se va a mandar al grupo. Yeah, con... ustedes dos, uno de ustedes dos lo va a mandar. Okay. Right, yeah. One of you two. Okay, bye bye. Do you?
Does Jose work in hospital? Que si José trabaja en un hospital, aquí dice, esa es una pregunta, dice no, he does o he don't, he don't, he does. No, he doesn't. Doesn't, doesn't, no, no, he doesn't. No, he doesn't, sí. He doesn't. Okay, remember that when you finish, lo manda grupo con los nombres, uno de ustedes, one of you two. All right? ¿Los envío o quién los envía? Uno de ustedes dos, ustedes decidan. Ahí los dejo con parejas. ¿Yo estaba con quién? Perdón, ¿quién me? Con Ulises. Hello. Remember that. Hello, teacher. Hello, teacher. Finish. Hi. When you finish, send it to the group. Cuando una de ustedes lo manda. Okay. Okay. All right. Great. We have the question. Okay. Le cayó el mensaje que mandé, ¿verdad? Sí. Yes. Public? Okay. Yes. Great. Great. All right. So you just send it. All right. Great. Hello. Hello. Hello, right. Teacher. Okay, teacher. Don't forget to send it to the group when finish. Okay. I lo manden al grupo. Yes? Yes. Adrián. Uh-huh. Adrián. ¿Lo mandas? Okay. All right. You can just send it. Okay. Ahorita lo mando. All right, great. Okay, great. Estaba casi algo fácil, right? It was a little easy. Algo. All right. Estaba algo fácil. Pero sí, ¿cómo se llama? Algunas sí todavía. Ah, tenía que analizar. Pero yo me fui porque me quedé pensando en la estructura de las oraciones. Okay. Entonces fue poco como exactly. Hice las otras de anteriores, entonces me fui con estas. Very good, very good. Pero sí se siente algo fácil cuando ya te aprendes las estructuras para crear una oración. Yeah, esto lo calculo como un mini examen, pues. Right? Una mini evaluación. Right? Y veo que la están haciendo pretty good. All right? Porque aquí toqué los temas que ya hemos visto. All right? Sí. A week. All right, great. Good job.
Okay, welcome back, everyone. Welcome. All right. I have a question. Una yeah. Para ustedes. ¿Se podían cambiar las palabras y, en la 1 y en la 2? Donde yo les di las instrucciones, les dije que se podían cambiar las palabras, como cambiarlas o agregarles o quitarles. No. No, teacher. No. No. Okay, no, okay. Right. Okay, great. Excellent. All right. En la segunda pregunta decía, she's worked in an office. Is correct? Okay. How did you say, Daniel? En la dos dice, bueno, como la terminamos poniendo nosotros, fue, she worked in an office. That is correct. That is correct. That is correct. No, in office. In an office. Yeah. En una oficina. Yeah, es que recuerden, yo les dije que no podían cambiar nada, right? Que utilizaran todo lo que estaba allí, right? I asked y'all to just use the words that I had, but that is correct, Jose. Está okay. Correcto. That is teacher. Correct. Yes. Entonces, en la dos sería she works in an office. Sí, así como está aquí. ¿Y qué significa? Toda... Uh-huh. Sería la cuarta. Aim o am. Después de. Ok, office. Estamos en la dos. Okay. Sí, en la dos. Okay. En office significa una oficina. En office. Una. Yes, en office. En office. ¿Se acuerda? Yo le entonces tendría que ir in am. Exactamente. In an office. En una oficina. Alright. Y okay. Aquí dice el verbo watch. Y vi ahí alguien que le puso watches. Okay. I don't know why. Right. Primero aquí no hay nada en tercera persona para que esto sea watches. El verbo sea watches. Okay. So esto era como una... a little activity que les dejé como una mini evaluación que personal, right? This is my own little evaluation to see how you did, right? Una evaluación de pares. Yes? Había que mandarlo al grupo. Sí, le mandé un mensaje a todos por el Zoom. Ahora dígame, ¿lo vieron? El mensaje que le mandé, que me mandaran al grupo. No. Sí. Yes. ¿Ah? Yes. No lo vi, okay. Todo, aquí en la aplicación de Zoom les tuvo que caer el mensaje porque se los mandé a todos electrónicamente. So, aquí hay la 99% dijo que sí lo recibió. Right. Sí, yo no lo observé, teacher. Okay. Pero sí. Pero ya se lo envié ahorita. Okay, great, awesome. Lleva un error en la última, en la 6, pero hágale caso a la última, no a la... A la primera le vas a decir. All right, great. So let's do it. All right, let's do it. All right, let's do it. Vamos a hacerla. Number one. Recuerden, yo les dije, no pueden cambiar, agregar, nada. Usen lo que yo les puse allí. Okay? Number one. Démela la oración. I watch TV at night. Very good. I watch TV at night. At night. At night. At night. Number two. Julio. Go ahead, Julio. She works in an office. Excelente. Very good. Number three. Carcoreas. Oscar, dale. They don't use computers. Excellent. Good job. They don't use computers. Perfect. Computers. All right. And number four. Number four. Yo pienso que lo quiere hacer Daniel. Pienso que está apretando el botoncito. All right. Daniel. Do you like soccer? Yes, I do.
Very good. Do you like soccer? Yes, I do. Yes, I do. Very good. No podemos decir yes, I does. No existe. El I does. Jamás. Number five. José Daniel. Ah, okay. Okay. No sé si estaba bien escrita, pero se la voy a dar. Do you and Maria watch movies? Yes, we do. Yo creo que ahí tuvimos un error, pero okay. ¿Tenés el manual ahí o tu compañero o tu compañera tuvieron el manual en mano? No, eran dos copias de mano. Ok, bye. No. Bye, porque ahí está. Bye. Let me see. Remember, cuando yo le doy algo así, esto también va enlazado con el manual. Ok. Y por favor, úsenlo. Está a disponibilidad de ustedes. Right? So, es digital. Nomás es de verlo. Right? Ok. José Daniel, ¿me puedes leer aquí? Ok. ¿Dónde está el we? En short answer. ¿Me puedes leer dónde está el we? En esta oración encuentro el we y dime. No. We do. ¿Puedes ver la pantalla? Yes. Ok, ahora dime dónde está el we y léeme donde empieza con yes y no. Yes, we do. No, we don't. Very good. We do. We do. We do. All right. So esa estaba, nomás era de ver el manual para verlo. Okay. Yes. Yes. We. We do. Very good. El we does. No existe esta terminología. We does. All right. Okay. Number six. Number six. Who wants to do number six? ¿Quiere hacer el número seis? Ay. All Alejandro. Right, great. Go ahead, Alejandro, dale. Okay, Alejandro. Does all right. Does Jose work in a hospital? No, he doesn't. Very good. Does Jose work in a hospital? No, all right. He doesn't. Very good. Excellent. Good job. Good job, Alejandro. Right? Thank you very much. All right. All right. Let me see. All right. All right. Okay. Let's continue. Now, remember, lo que le pongo está relacionado con el manual. No es que esas son las mismas preguntas, sino que está relacionado al tema. Para no estar nomás manual, le estoy poniendo algo fuera del contexto. Siempre relacionado con el tema. ¿Ok? So, teacher. Just look. Ok, teacher. Ok, thank you. Now, any questions on that? ¿Alguna pregunta sobre esa mini evaluación? ¿Alguna duda que quedó? ¿Por qué se hizo así? ¿Por qué tiene la respuesta así? ¿O estamos claros? ¿Are we clear? Muy claro. Si cometieron errores en algunos, pienso que ahorita realizaron, ok, sí, así lo hice. Right. Contar que puedan aprender del error, eso es lo importante. Right. No nos enfoquemos en el error, enfoquemos qué aprendimos del error. Eso es lo importante. Right. No se quede en eso. No, sigamos. Right? No somos perfectos, nadie. Créanme, van a seguir cometiendo más errores. Right? Incluso hasta nosotros tuvimos un error en la 1 que, pues. A ver, voy a poner. Pensamos que era watches. Hay watches, TV, and night, pero vi que no. Uh-huh. Ahora dime esto. Right? Veamos ese error. ¿Por qué no puede ser watches, Oscar? A ver, vamos a ver. Ahora, aprendamos de... Porque no era tercera persona. Exactamente. Very good. Entonces, eso era imposible de hacerlo. Very good, Oscar. Y al agregarle S a los verbos,
ese, ¿cómo se llama? Me he desviado un poco también. Porque a cuáles solo se le pueden agregar S a los verbos de tercera persona. Exactamente. Solo S, ¿verdad? Solo, y ajá, por eso me había equivocado, porque dije S, S, porque me acordé que las que tendrían que llevar S eran las que terminaban con H, X y otras más. Okay. ¿Y entonces termina? Me acordé y dije, lo voy a poner S, pero ah, no okay. Me acordaba que era de tercera persona. Lo hiciste bien, si hubiera sido third person, ahí si hubieras estado correcto. Ajá, como pero, she, he, ajá, o it. Vaya, this. Si eso hubiera estado enfrente, entonces tú hubieras estado uh-huh. correcto. Exactamente. Y hubiera, all right. So, por lo menos analizaste bien que te viaste nomás al un lado, pero te olvidaste del otro, right? Pero sí, hey, nobody perfect. Yes, exactly. Pero yeah. Lo bueno es que lo reconociste, right? So that's the important thing. Eso es lo más importante, right? Very good. Y la dos, no sabía qué significaba am. En, ajá. En. Y en. Después me en. Ajá. En. Y después me acordé que no puede ir la A si hay una vocal. El sonido de vocal, exacto. Como office. Exactly, exactamente. Office. Recuerda que ese es el artículo. Y después. Ajá. Eso ya después dijeron, sí, me acuerdo, que no sé qué, ¿verdad? Ajá. Cabal. Después cuando le pregunté que me decía en una, y dije ajá. Yo, ah, sí. La A le agregó a él para que no se mezclara con la consonante de la vocal. Exactamente. Entonces me acordé. Very good, very good. No problem. Eso es solo. All right, good. Good observation, right? Good observation, right? Y muy buena tu sinceridad, right? Very good. Let me see. Now. I'm going to do another activity. All right? Siempre con daily routines. All right? Now. Number one, nos vamos a la lógica. Okay? Nos vamos a la lógica aquí. Nomás, right, con eso digo todo, right? Nos vamos con la lógica. Go with logic. Is logic. What do you do in the afternoon, right? Let me see. ¿A quién estaba leyendo? José, dale, José. Dale, nomás léela. Dale. What do you do in the afternoon? Very good. Esa es la pregunta. That is the question, right? Ustedes van a dar la respuesta. No me la den, okay? I eat lunch, I go to sleep, or I eat breakfast, right? That is number one. Esta va a ser individual. All right. So ahí van a poner number one. Okay. What do you do in the afternoon? All right. ¿Qué es el afternoon? Tarde. Mediodía, right? Mediodía. All right. Afternoon. All right. Puedes decir, es que la tarde puede ser a las 3, 4, right? In the afternoon es más como el mediodía, right? Como en la letra 12, 1, por ahí. What do you do in the afternoon? Right? I eat lunch, I go to sleep, I eat breakfast. Remember, les dije, usen la lógica aquí. Right? Number two, all right? Does he work every day? Aquí le, no, yo no voy a leer. Nomás vamos a leerlas para verlas. Let me see, Lisette, puede leer number two, please. Does he work every day? Mm-hmm. Very good. Does he work every day? ¿Trabaja todos los días? Does he work? Right? Does he work? Acabamos de ver esto en pregunta. Does he work every day? Excellent. Good job, Lisette. Right? Sería, does he? Yes, he do. Yes, he does. All right, so ahí van a elegir una correcta. Son tres en cada una. All right, elijan una. Una es la correcta. All right, en la número uno eso es lógica nomás. Number two, esta sí tiene que ver con lo que estamos viendo. Two, you have to
answer one of these three. Ahora, now, number three, Jonathan. Yo tengo pensativo ahí. Did you get paid weekly? Weekly. Weekly. Excellent. Weekly. Very good. ¿Qué significa weekly? What is weekly? Weekly. Pero primero vamos a ayudarlos. ¿Qué significa week? Semana. Ok, very good. Entonces yo le digo, te pagan semanal. Semanalmente, right? Do you get paid weekly? Do you get paid weekly? No, I does. No, do I? O no, I don't. Okay. Son las primeras tres. Están algo facilita, nomás de poner la atención. That's it. Just, all you have to do is look, analyze, right? O sea, tenemos que enviar, teacher. Yes, me lo van a enviar ahorita. Y esto es individual, con su nombre. What's your name? Ok, ya tengo el primero. Ok, Alejandro. Alejandro. Yes, teacher. Hi, antes que me los manden para esta, me lo mandan a mí, personally. Ok. Personally. Yes. Entonces, Alejandro. Hey, entonces, Alejandro, la puedes quitar del grupo, me la mandas a mí personalmente. Ok. Ok, thank you. La puedes borrar del grupo. Right? Esto es individually. Esto ya es individual. All right, thank you, Alejandro. Y yo se la voy a responder. Esta es individual. Y la del grupo que hicieron anterior. La del par. Pares. Pairs. Once you did in pairs. All right. Juan José, Jessica, yes. I already got it. Juan José, very good. Right. Tienen un minuto para concluir esto. 1 minute. Julio, thank you, Julio. Alejandro, Jessica, Daniel. All right, great. Marco, all right. Marco, thank you. All right, Jonathan, thank you. Daniel, all right. Alejandro, Julio. Teacher? Yes? No lo encuentro aquí en WhatsApp. ¿Quién me dijo? Who's that? ¿Quién es? ¿Administradores? No, yo no estoy, I'm not the administration. Yo estoy, a ver, ¿quién me está preguntando eso? ¿Oscar? Yo, Oscar. Okay, es que no lo puedo mandar. Ok, great. Ahí te voy a mandar un mensaje ahí, al grupo para que me veas. Ahí miré una, esto que acabo de mandar soy yo. Ahí está. All right. Ya lo encontré. Right. Lo agrego ahí para que vean. No, whenever you see the rest right there, they say administrator, administrator. Ellos son los que entran a la clase. Como los que entraron temprano. Okay. Okay. Ahí se lo envié, teacher. All right, thank you. Yeah, I think everybody sent it already. Let's go to the next one. La siguiente parte. Vamos a ver.
All right, this is just an example. De esta, let me see, que dice third person, le puse como un ejemplo, he gets up, he brushes. Esto, la parte de abajo, no, nomás es como un ejemplo, ¿ok? Porque esto lo vamos a practicar mañana también, right? Como lo que hicieron temprano, ¿se acuerdan de la primera clase? I get up, right? These are daily routines. Esto nomás es para enseñarles a ustedes unas prácticas de daily routines, ¿ok? ¿Quién no ha terminado la, estas tres preguntas? ¿Todos lo han hecho? Everybody finished? I am finished. All right, great, great. All right, so, okay, relax. Ahorita ya póngase relax entonces. All right, you can stretch. Crack, 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 crack. Hay que agarrar los huesos ahí. All right. Now, this is just a little more review. Un poquito más de review, un poquito más de vocabulario, horas, tiempos, números, right? Otra vez el énfasis de tercera persona, ¿ok? Right. Prácticamente un día completo. Claro, esto puede cambiar. This can change. This is just an example, right? This is just an example of cómo se puede ver una rutina diaria más o menos completa, right? Y relacionado con ustedes porque ahí le puse I attend English classes, right? Number one, vamos a ver esta rutina. Daily routines. ¿A quién no he escuchado yo? Who haven't I heard? Let me see. Creo que todos han hablado. Ok. Jessica. Can you read number one, please? I get up 7 a.m. Ok. I get up at 7 a.m., right? Very good. I get up at 7 a.m. So I get up, boom. I get up the bed, right? Me levanto ya la cama, man. Ya estoy up. Number two, Daniel. I brush my teeth. Okay, teeth. Teeth. Right? Teeth. 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 Yes, very good. Much better. Much better. La TH, right? Teeth. 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 Right? Number three. Thank you, Daniel. Number three, Julio. I take a shower. I take a shower, right? I very good. Now, ustedes, les voy a, aquí no es que, oh, estamos leyendo esto. Les voy a agregar algunos otros términos que se utilizan en cultura americana. Right? Now, I take a shower es una. Take a shower. Right? And then, cuando uno dice, I take a bath. Le voy a agregar. Right? I take a bath. ¿Qué quiere decir eso? Lo mismo, baño. Ok. Pero hay una diferencia. Un baño. Tomar un baño. Ducha, ducha. Ok. ¿Cuál es la diferencia? What is the difference? The bath y shower. Or, como usted dice, ducha, baño. ¿Cuál es la diferencia? Can someone tell me? Bath. Bath se refiere a como al lugar. Que haga lo que haga dentro ahí es indiferente, pero shower ya se habla específicamente de bañarse. Okay. Okay, good, good. Good answer, right? Buena respuesta y gracias por participar. Thank you for participating. Right? Pero las dos se refieren a lo mismo. A la misma acción, excepto en diferente comodidad. Termino. Exactamente. Vaya. I'm going to tell you. Jessica, what do you think? Do you know the difference? Yo creo que es el tiempo. Okay. Dos horas llevas ahí. All right. Okay. Como cuando dicen las mujeres, me voy a lavar el pelo. Well, take a shower. Yeah, all right. Todo el día completo, right? Complete day. Now, fíjense que pueda que sea el tiempo también, right? But when cuando alguien le dice en Estados Unidos, if you ever go to the United States, o ve a alguien americano y le dice, hey, I want to take a bath. Y ustedes like, a bath. Right? Es como... ¿Van a saber qué está diciendo? Right? Entonces, le voy a dar las dos versiones, okay?
Remember, in American culture, en la cultura americana, prácticamente todos los baños tienen tinas. Tienen tina, o sea, de abajo uno se puede acomodar y dejar el agua, taparlo y dejar el agua caliente y ahí se queda uno leyendo libros. Oh my God. That is a bath. No sé si han visto películas ustedes que están en la tina con candelas al lado, lo que sea, con libros. Scarface, there you go, right? So that is, eso se llama taking a bath, all right? Taking a shower es cuando la agua le cae en la regadera, right? Shh. Así como aquí, right? Right? So, pero en American culture, casi todos los apartamentos, todos tienen tinas, okay? They have a tub, se le llama un tub. Right? For that cool. All right? So, for that cool. For that cool. For what? Por los días helados. Yeah, so. So if someone takes, I take a bath, take a shower, realmente se está refiriendo lo mismo, se va a bañar, right? But una es en la tina y la otra es en la regadera, okay? Aunque las dos se utilizan interchangeably, right? I'm going to take a bath, casi lo mismo, ya las dos prácticamente iguales. Pero para que sepan otro término, ahí se los estoy dando, okay? Just a little teacher. Una media bañada y una bañada completa. Exactamente. Teacher. Una guacamole. Right. Teacher, when I go to the bath. No. No vas al bath, vas al bathroom. Bathroom, yeah. Es el baño. Yo he escuchado que dice restroom, too. Mm-hmm. Restroom and bathroom, right? Bathroom and restroom. Yes, restroom. Restroom, restroom, a little bit, vaya. Por ejemplo, la palabra restroom, de lo que yo entiendo, right? Aunque quizás estoy equivocado, pero vaya. Ustedes, ¿cómo se le llaman los lugares cuando uno va y es como rest stop? Cuando uno para, cuando uno va a las carreteras y dice, tengo que usar el baño, right? Usted va a ver la palabra restroom. Como son baños que están un poquito más amplios y hay como para jabón y para todo eso, right? So that is a restroom, right? Restroom. Pero bathroom and restroom, bathroom basic, básicamente es cuando usted entra y nomás abre la puerta y nomás hay un inodoro, right? O a un lugar, han ido como a Metrocentro o a, que nomás, cuando usted abre la puerta, ya esa área que está ahí es el bathroom. Nomás todo, área. Todo. No, el inodoro. Sería como los. Ajá. Prácticamente. Sería como los baños movibles, esos que andan. No, ahí es otro baño. Pero ya, yeah, está bien que. Sí, porque solo es el baño. So, ya, yeah, realiza bathroom, ¿verdad? Right? Aunque esos son móviles, ¿verdad? Right? Pero sí, eso nomás es un bathroom. ¿Ah? Ahí no cae espejito y todo ahí y todo, ¿verdad? Right? Ah, ese no, ese, ¿ah? Se so cae, ya. Ya estuvo, ahí pum, se va uno con todo. Y... Alright, but alright, so now, ya les di algo de diferencia, ¿verdad? Right? Como dice, hey, ¿cuál es la diferencia? Ahora ya se usa intercambiable, ¿verdad? Right? Pero hay algo diferente ahí, ¿verdad? Right? Y es bueno que lo sepan. Alright, let me see. Next one, I eat breakfast at 7:45. A.M., right? A.M., el breakfast, el desayuno. I go to work, voy al trabajo, right? I finish work, yo termino el trabajo a las 5 p.m., right? Como estaba hablando el compañero temprano, I finish work, es la más, es la forma más común, right? La que yo le di es otros términos, right? So, I finish work at 5 p.m., ¿y esta? ¿Qué significa la número 7? Llega a su casa. Exactamente. Exactly. I arrive at... Yo llego a mi casa. Arrive. Y aterriza uno. Right? Arrive home, home at 6 p.m. 6 p.m. I have dinner at 17. No, no 17. 7. I had dinner at 7 p.m. p.m. Very good. Okay, very good. Now,
Oscar Correas, can you read the next one, please? Number 9. I attend English classes at 8 p.m. Very good. I attend English classes at 8 p.m. What is attend? Atender. Sí, yo atiendo, ¿eh? Atiendo. Atiendo o asisto, no. Asisto, son similares. Yes. Yo asisto, I attend. All right. Very good, I attend. Que llegan aquí, right? Attending is at 8 p.m. Number 10, Lisette. I go to bed at 11 p.m. Okay, I go to bed. To bed. Bed. To bed at 11 p.m. Okay, diga esta palabra. Bed. Okay, la está pronunciando con T. Bed. Es bed. 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 Eso. Bed. Very good. Good pronunciation. La palabra que usted dice sí existe. All right? Bed. Y eso se significa... Esta palabra cama. Que acabo de poner, no, bet. 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 All right. Bet significa apuesta. Apuesta, right? Eso, apostar. All right. Es, pero sí existe. All right. Bet. Ese es bet y esa es bed. Bed. Que es I go to bed. Esta es una frase. I go to bed. All right. Prácticamente no está refiriéndose yo voy a cama, sino que se va a. A dormir. A descansar, a relax. Yes, very good, right? I go to no bed. No say bed. All right? So now, ahora si vamos a utilizarlo así en otros términos, yeah, my bed, mi cama, right? The bed. ¿Y cómo se dice almohada? ¿Alguien? Pillow. Very good. Pillow, se la voy a escribir. Pillow. Yes. Pillow, ahí la, ya que estamos en este término, y el sobre, ¿cómo le llaman en español? Sobre funda, ¿cómo es? Lo que cubre la almohada, ¿cómo le llaman en español? In English it's called pillowcase. Pillowcase, all right? Pillowcase, sobre funda. Pillowcase. Eso, thank you, Julio. That is correct, right? Pillowcase, sí. Right? Y con respecto a rest, no es dormir y descansar tranquilo. Rest es descansar. Descansar, no dormir directamente. No. Mm-mm. Rest es la palabra descansar. ¿Ok? Rest, peace. All right, so usted puede decir, I rest. Peace and rest. Peace and rest. Peace and rest. Ah, sí. Right? Y descanso, right? Ok, very good, very good. Now, remember... Digamos que aquí dice I, todas dicen I, ¿verdad? Pero yo les puse aquí un ejemplo en third person. Yo quiero poner la número uno. If I want to put number one in third person. Julio. Tell me. Read, please. He gets out at 7 p.m. Esa pronunciación, vamos a mejorarla. He gets up at 7 a.m. A.m. Excellent, very good. Ahora, otra vez. Dale. He gets put at up. 7 a.m. Up. Alright. Up 7 a.m. E, es A. 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 A.m. Very good, very good. He gets up at 7 a.m. Digamos que la 1 aquí está arriba. La hacemos en tercera persona. Remember, cambiamos el verbo. Right? The verb. The verb. In third person. Let me see. Oscar Ramirez. Number 2. She brushes her teeth. Ah,
She brushes her teeth. All right, mucho mejor. Very good. Right? She brushes her teeth. She brushes her teeth. Eso es en tercera persona. Aquí está. Here is in I, hablando de yo. I brush my teeth. And if we use the same sentence y le agregamos third person, ask her, así como dijo temprano, cambiamos el verbo. Sí. Right? Very good. Excellent. Excellent. Now remember, esto es la práctica ahorita. Tomorrow lo vamos a poner más. Daily routines. Y ustedes van a dar su propio ejemplo un poquito más largo de lo que hicieron hoy. A little bit more, ¿ok? Para que crezcamos más en las daily routines. Y después van a decir como las rutinas de su compañero, ¿ok? Van a decir las suyas y el compañero lo va a decir en tercera persona. That is for tomorrow. Vamos a ver el do y el does a little bit more also, ¿ok? So, vean el manual. That is for tomorrow. Right. Las conto. Let me see. The. Yep. Eso sería. Tomorrow page. Vamos a hacer las prácticas. Speaking. Like page 25. Página 25. Eso lo vamos a hacer en grupos mañana. So be ready. All right. Speaking activities. Very good. Very good. Hey. Muy buena práctica for all of you. And thank you for your participation. All right. Sí participaron bastante, bastante trabajo hoy para ustedes. Right? Very good. Right? Espero no vayan a pensar, oh, bastante, right? Pero créanme, hoy sí se pusieron las pilas con todo. Very good, right? Very good. Adrian, de Jesús. ¿Lista de present. All right, very good. Alejandro Antonio. Present. Thank you. Daniel Ernesto Márquez. Present, teacher. Thank you. Dennis Ezequiel Represa. Okay, no answer. Gerardo Efraín Mejía. Gerardo Efraín Mejía. Okay, no answer. Herbert Ulises. Present. Thank you. Gustavo Alberto. Gustavo Alberto. No answer. Jonathan Emanuel Franco. Present. Thank you. Jorge Samir Gravi. Jorge Samir Gravi. Okay, no answer. José Daniel Argueta. Present. Thank you. José Santiago Escobar. Present, teacher. Thank you. Juan José Conrado. Present. Thank you. Julio César Merino. Present. Thank you. Marco David Velázquez. Present. Thank you. Oscar Ederson Coreas. Present. Okay. Oscar Enrique Ramírez. Present. Thank you. Present. Thank you. Paula Jimena Cornejo. No answer. Rosa Lisette Paz. Present. Thank you. Warner Humberto Orellana. No answer. Jessica Beatriz Fuentes. Present. Thank you. Okay. Let's see. Okay, remember that tienen que hacer el examen, right? So you have to have it finished by Monday. Tienen que haber terminado todas las tareas y el examen para el lunes. Algunos ya lo hicieron y los felicito, right? Y algunos todavía no han empezado la tarea 2, ni una han hecho, okay? El lunes yo voy a subir las notas, incluyendo el examen. Todo está en la plataforma, ¿ok? Teacher. Nomás recordarles eso, yo voy a subir la nota que me aparezca basándose a lo que me mande la plataforma. All right. Yes, la pregunta. ¿Hasta qué número de tareas tenemos que entregar hasta el lunes? Ok, todo lo que es las tareas del número 2.
Right. Ahí usted puede ver el progreso. Usted le da progreso. Donde están los... let me see. Porque yo he hecho hasta el número 7. Ok. Parece que son 5 por cada okay. Page unit, right? So ahorita ya tienen que ya hicieron la primera, los que le hicieron, right? Y los que no, bueno, ahí está la nota. Pero son 5. Como yo he visto que todos la llevan, algunos, ¿verdad? Ya las terminaron todas. Yo la llevo por clases, porque igual no me gusta. All right, remember, es clase en línea. La plataforma no está abierta nomás en el momento que damos las clases. La plataforma está abierta 24 horas, ¿ok? Entonces usted tiene que tener ya hecho, vaya, digamos que el viernes tengamos clase, el lunes tengamos la clase, right? Entonces, el examen la va a hacer, la puede hacer ese día, Oscar, no hay ningún problema, ¿ok? Yo nomás digo que si se pueden adelantar, tienen esa habilidad, tienen esa posibilidad, ¿ok? Eso es lo que estoy diciendo, tienen esa accesibilidad, ¿right? Entonces, lo que ya lo hicieron no se van a preocupar para el lunes. Lo que pasa es que después van acumulándose y después van a estar, ¿cuántas llevo? ¿Cuántas tengo que hacer? Si las van haciendo, así tiene que ser, una por día, así como tú lo haces, Oscar, pero si pueden avanzar, háganlo. Pueden, tienen esa movilidad. So, utilicen ese acceso. Remember, eso queda registrado y nomás yo subo la nota. Y entre más rápido lo hagan, mucho mejor. Ahora, si te querés esperar hasta el día, ok, está bien, una por día. Pero recuerda que el examen va a ir el mismo día que tenga que entregar la tarea. Ok, ahí para que no te acumules. Eso es lo que yo estoy sugiriendo. ¿Ok? Si quieres hacerlo on that day, no hay problema también. ¿Ok? Pero ya lo tienen que tener hecho. Tienen esa habilidad de que está abierta la plataforma. ¿Ok? No se cierra, como decir, nomás la de hoy pueden hacer, nomás la de mañana tienen que hacer mañana. No, está abierta. ¿Ok? Por cualquier cosa, hoy se siente mal, está enfermito, cualquier cosa, ya las hizo, no hay ningún problema. ¿Ok? Teacher. Teacher, nos iba a explicar dónde se ve el progreso. Okay. I don't know. Okay, I will show you. Ahí le voy a mandar una captura. Okay. Okay. Al grupo. Okay. Okay. Porque tengo que descargar, verlo. And I'll see you tomorrow, pero se lo mando ahorita terminando la clase, Julio. No hay ningún problema. Okay. Thank you. Okay, everyone. See you tomorrow. See you tomorrow. Take care. Se queda hoy. Jonathan, right? Jonathan Emmanuel Franco. Right? That's who stays today. Okay. See you tomorrow. All right. I'll see you tomorrow. Where's? Okay. Goodbye. See you. Okay. Bye. Good night. All right. Jonathan. Good night. Bye. All right. Good night. Bye-bye. Good night. Good night. Okay. Hi. Good night. Por lo general, ¿cómo procede con estas asesorías, teacher? Me da cierta duda. Me da duda. ¿Tienes dudas ahí? Let me see. Vaya. No sé, le voy a plantear las incógnitas que yo tengo, quizás. Okay. En primera, si usted me hiciera observaciones, ¿qué podría mejorar? All right. Now, in your accent, tu acento está algo bueno, all right? Your accent, right? Your reading, tu lectura, your reading is pretty good porque oigo como pronuncias, right? A little bit here, un poquito allá. Now, la estructura gramatical, right? What do you think, Jonathan? Dame tu opinión. What do you think? ¿Sabes qué es third person? Sí. Okay. Fíjese que anteriormente
asistí un poco a unos cursos también de inglés, pero eso fue, quiero ver, 2017, 2016 quizás. Entonces llegué como que a terminar quizás el nivel de básico. Entonces, más que todo nos hacían énfasis en todo esto, pero con el tiempo se va olvidando. Entonces, hoy estoy como que volviendo a recordar, volviendo a reforzar, pero sí manejo la idea de third person. All right. Now, in what about in question? The ones what we do with do and does. Más que todo, eso pienso de que lo que uno tiene que no memorizar, pero sí entender bien es la estructura de cómo van formadas. Por ejemplo, digamos, si fuera el caso de tú, quiero ver, según lo noté aquí, llevan su estructura. Por ejemplo, si es una question, primero va la forma del do or does, subject, verb, y después object o complement, como nosotros lo queramos llamar. Entonces, uno rigiéndose bajo esas, no reglas quizás, pero bajo esa estructura, ahí puede ir agarrando camino. Exactly, exactly. Now, what do you think? What do you think, Jonathan? Okay, these are your 10 minutes, and aquí pues es 101 between me and you, and what do you need more? ¿Qué es lo que tú necesitas más? Ahora, quiero escuchar, tú, like, oh, teacher, me falta vocabulario, me falta más gramática, or what? Pronunciation, I think you're pretty good. Para ser basic, or digo yo, bueno, he can read pretty good, right? When I ask you to read, right? So, what do you think you need? Tú, que digas, si ahorita, ¿qué quisieras tú, right? Avanzar en qué? Vocabulary, es una. Vocabulary, right? All right, that's one. Listen. A mí me cuesta bastante lo que es la parte de listen. Right. Más que todo, mi visión así como a un corto plazo, digamos, es yo poder escuchar alguna canción en inglés y poder entenderle la letra. Porque eso es lo que cuesta. Yes, the listening part, right? The listening part. Now, the listening, right? You have to be able, como decir, tenés que tener ese, right? Saber distinguir, right? Be able to distinguish the words, las palabras, right? So, if I tell you, Jonathan, what do you, for example, what do you do at your job? What do you do at your job? Fíjese que no se lo puedo decir en inglés porque en mi trabajo todos los días es algo nuevo. No es que yo tenga una rutina diaria. Sí tengo rutinas predeterminadas ya en la semana, pero siempre sale algo nuevo, algún problema nuevo, entonces. Everything is new, right? Rotativo, entonces. Can you tell me your daily routines? My daily routines. I get up usually at 5:30. Okay. Usually, and I take a shower and. ¿Cómo se diría? Alistarme o prepararme. Okay, I get dressed. I get dressed. All right. Me alisto. I get dressed and at 6:20 I go to work and I enter to my work at 7 and usually, I breakfast at 9. I have breakfast. Toma, o puedes decir, I eat, o puedes decir, yo como el desayuno también. I eat, pero tienes que poner en verbo. I have, entonces. All right. I have breakfast at 9 o'clock.
and I finish my work usually or la hora establecida at 4 o'clock. Okay. Establish time. Establish time. Hora establecida. Establish time. Establish. All right. Establish. And usually go to the gym at anteriormente, quiero ver. After, antes, o antes, ¿cómo podría decir? Before, before, before. Before go to the gym, the 6 o'clock at 80 o'clock. 8 o'clock, sí. Yeah, all right, all right. 8 o'clock. So you can say 6 to 8. De 6 a 8, right? Yes. 6 to 8. 6 to 8. De 6 a 8. Si no le pones el 2 en medio, la preposition, estás como diciendo 6, 8, right? 6 a 8, all right? 6 to 8. Okay. And basically, I sleep to 11 o'clock. I sleep at. A las 11 te duermes, right? Usually. Okay, usually. Okay, I go to sleep at 11. Sí, eso básicamente. Dice que aparte de eso, quería hacerle unas consultas. Yo creo que me emocioné llenando las tareas, pero quedé con una espinita sobre las preposition of place. Ok, preposition of place, all right. Sí, miré que ya terminaste algunas tareas ahí que miré porque tengo tu nombre aquí en el cuaderno. Entonces, yo quedé con la duda en in, on, and at. O sea, eso más que todo lo hice así como que esta tal vez aquí, esta no, pero no me quedó claro cuándo se ocupa in, cuándo on y cuándo at, porque ahí también tiempo pasado. Entonces, en un ejercicio me decía, yo asistí a la graduación de Laura en el 2001 o algo así, entonces dije yo, ¿sería on, or in, o at? No sé. All right, that's good, that's a good question. So, be ready. ¿Estás listo? Porque yo tengo unas diapositivas ya preparadas para esa clase. ¿Ok? Incluso se las tengo en español y un poquito en inglés para que vean algo de diferencia. Y las reglas para cuando utilizamos el in, el on, porque y el no, at. No solo es así por así, ¿verdad? Exactamente. Don't worry, right? So, I have that ready for you. Ya las tengo listas para cuando llegamos a esa clase. Okay. So, son varias. Y tengo un montón de actividades para esa semana. For that. So be ready. Right? Te vas a acordar de mí cuando la pongas. Está bien. Tire con todo, And I'm going to remember you also cuando me preguntaste esto hoy. So whenever I give that class, I'm going to say, okay, Jonathan, remember this. ¿Te acuerdas de esto? You guys, right? So, it's going to be a good class, all right, Jonathan? So be ready. Ya ponte listo para esa. And thank you for staying this last 10 minutes. Y ahí le voy a explicar todo eso del in, on, and at. Preposition of place. Okay. All right? Porque también estamos preposition of place y preposition of time. También, ¿no? All right? Yeah, all right? Aunque son las mismas, se usan diferentes formas. Okay, Jonathan, thank you for staying. Thank you. And good night, man. Good night. Thank you. All right. Good job. See you tomorrow. All right. Good night. See you tomorrow. Take care. Bye-bye.